Comenzamos nuestro recorrido por una de las zonas más cautivantes del archipiélago de Chiloé, la comuna de Chonchi. No solo para disfrutar del bellísimo paisaje, de sus iglesias que son patrimonio de la humanidad y sus riquísimos productos de mar y tierra. Venimos, sobre todo, a descubrir a su gente. Un pueblo con identidad propia, con tradiciones muy arraigadas, donde el aislamiento y la dureza del clima no impiden que la gente sea muy cariñosa. Y para conocer a un chilote de pura cepa, tomamos rumbo al sur de la comuna de Chonchi, al sector de Romasal. Vamos a conocer la historia de don Luis Gallardo, arriero, criancero de ovejas y uno de los mejores curtidores de cuero de la zona. ¡Don Luis! Muy bien, pues, muy bienvenido. Bienvenido a Radio Los Gordos. Muchísimas gracias. Hola. Hola. La señora. ¿Cómo está? Vamos a lo del corral. Vamos. Ahí, por ejemplo, tenemos borreguitas de diferentes razas. Si ustedes se fijan, ven unas negras, ven unas peludas, unas afro blanco también. El nombre del predio de don Luis es El Esfuerzo, y no por casualidad. Pasaron muchos años antes de que él pudiera comprarse esta tierra. A los 14 años emigró a la Patagonia, como muchos chilotes, para emplearse como arriero y así juntar el dinero que le permitirían concretar su sueño de criar ovejas. Ahí está el corderito. Este es el que vamos a tirar a la parrilla. Este vamos a tener que partirlo. Me imagino que este es de lo suyo. Ah, sí, pues obvio. ¿Y le ha gustado esa interacción, esa relación con la gente que va llegando a su casa? Sí. Pero lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, cuando recién llegan, parece, o sea, obviamente uno se conoce, pero a medida que pasa, cuando se van ya es como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces eso es muy enriquecedor. ¿Cuál es la parte que más le gusta a usted del cordero? A todas. Son todas buenas. Son todas ricas. Es una faena importante porque él sale a la carne, ¿no? Sí, digo, ojalá no la hayan barrado porque si no van a llegar las penas del infierno ahí. Listo, estamos. Y eso es lo que llama trabajar en conjunto. En equipo. Nada más. En equipo. Vamos a esperar que el juego se madure un poquito más. Y vamos a la otra cocina a ver a Sonia Anqueta. Por aquí. Por aquí está la señora Sonia. La señora Sonia, la cama en la cocina. Cuente un poquito, ¿qué vamos a hacer ahora? Instalarle una cazuela de cochayuyo. ¿Cazuela de cordero de cochayuyo? Sí. Sí, es una carne súper sabrosa, aparte tiene esa textura rica que le da como una consistencia al caldo. Este cochayuyo está simplemente remojado. Remojado, se remoja la tarde antes, sino en la mañana con agua bien caliente. Entonces vamos a colocar ajito. Vamos a poner aceite. ¿Cómo ha sido tu vida en el campo? Muy sacrificada, con mucho sacrificio, pero uno está contento con lo que ha logrado, con su familia. ¿Tener a Luis de pareja? Eres muy bueno, un 7. Sí. O sea, lo que tenemos aquí es un poco de ajo, aceite, el ají de color y el morroncito. Y el morrón. Ese cochayuyo no tiene cocción. Es simplemente remojado y cortado. Y cortado, sí, para que no se le vaya el sabor. ¿Y qué otras preparaciones se conocen aquí en Chiloé con el cochayuyo? Dicen que hacen el cuante con pebre de esto. Pebre, así, sí, queda muy bueno. Queda rico. Yo nunca lo he hecho. ¿No lo has hecho? No, porque no lo sé hacer. Tiene que probarlo porque es muy bueno. Sí. O sea, de hecho, si tuviera un poquito alguno de los ingredientes, yo se lo puedo preparar. Ahí tenemos. ¿Tenemos cochayuyo? Sí, ¿qué más? Ya, pues yo le preparo uno. Vamos a hacer el pebre. Acá yo lo corto finito. Bien picadito, pedazos finos. Y le damos una cocción cortita, unos 10 o 15 minutos. En agua, idealmente con sal. Es básicamente la misma receta que conocemos siempre, el pebre, pero en este caso le agregamos el cochayuyo. La chalota. Una buena cantidad de cilantro. Eso es bueno para el ajo y el ají. Así que, mira qué lindo es eso, son los colores. ¿Qué te parece? Voy a probar el pebre. Exquisito, muy rico. ¿Sí? ¿Le gustó?
Qué bueno, ¿eh? Fácil y rico. Fácil hacerlo. Con eso vamos a acompañar el corderito ahora que vamos a ir a poner al fuego ahora. Para, para. Generalmente los jóvenes de campo emigran en alguna etapa de su vida y tú tienes un interés absolutamente contrario, que es el capacitarte en el campo y trabajar con tu familia en lo que ellos han formado. Ah, claro, porque pasa por un gusto, por una pasión, digamos. En que tú desde chico te creciste, viviste en el campo. No importa el dinero, sino la felicidad que tú puedas tener estando junto a los tuyos. Ya, espero era ¿Cuánto rato más o menos se demora en hacer? 1:15, 1:20. ¿Y por mientras? ¿Vamos a mira, en primer instante nosotros le vamos a presentar uno a los perritos ovejeros que tenemos y vamos a ver si es que logramos juntar los animales que andan dispersos. Ella se llama Chatita, es un poco tímida como pueden ver, tiene 1 año y medio y bueno, ahora le vamos a pedir que nos ayude a buscar las ovejas. A ver, si ustedes, ella ya sospecha que es por ahí y la pregunta es, ¿cómo ustedes quieren que yo le pida que la vaya a buscar? ¿Haciendo sonar mi boca o moviendo mis dedos? Con los dedos. Con los dedos, muy bien. Aprenden en el día a día y en la confianza que hay entre el animalito y... Ustedes ven acá, son de la raza chilota. Si ustedes se fijan, son todas de diferente color. ¡Despacio! 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 ¡Trela! ¿Qué tal? Me hizo caso, ¿viste? No, ojalá me hicieran caso así. Aquí todos los animales son amigos nuestros, porque falta que les mostremos otros. ¿Qué otros animales vamos a ver? Bueno, podemos ver al Daniel, por ejemplo, o al Rupert. ¿Y quién es el Daniel? El Daniel es un llamo joven, ¿ya? Que es muy atento él. Viene a saludar y, ojo, nunca ha escupido a nadie. Y esperemos que esta no sea la ocasión de hacerlo. Es un macho joven. Y muy manso, cariñoso, el atento. Bueno, esto es característico acá en la zona de Tiluel, los climas que van cambiando, podemos tener sol, nada más. Totalmente, y en realidad en un corto lapso de tiempo tenemos las 4 estaciones del año. ¿Aló? Ya. Acá nos llaman que el almuerzo está listo, así que por favor. En realidad yo quiero felicitarlos a ustedes sinceramente porque gran llegada con los campesinos, en este caso con nosotros. Es como que, no sé, para mí al menos, como que si los hubiera conocido desde hace, no sé, muchos años. Ahí yo he tenido la suerte de probar en otros lugares la cazuela de cordero con lute, pero una cazuela de cordero con costayuyo es la primera vez y está realmente buena. Sirva. Salud por los cocineros. Y por la cocinera. Eso. Un saludo por todos nosotros entonces. Salud. Una huesita ahora con la mano. Tiene que ser con la mano, ¿no? Seguro, más seguro. Desde el predio del esfuerzo, junto a la familia Gallardo Andrade, recomiendo Chile. Salud. Sintiéndonos ya más aclimatados y un poco chilotes gracias a Don Luis y su familia, tomamos dirección hacia el lago Huillinco, al sector de Coipo. Vamos a encontrarnos con Bernardita Cuyul, más conocida como La Nana. Ella vende preparaciones huilliche desde hace años y las ofrece puerta a puerta o en las ferias de Chonchi y Castro. Este año está inaugurando su local, fruto de muchos años de esfuerzo. ¿Dónde estamos? En Coipo. En Coipo, en el sector de... Huillinco. De Huillinco. ¿Toda la vida acá?
Sí. Aquí estamos con la familia. Sí, la familia. Mi marido, aunque había dicho que era soltero. Allá están mis hijas y allá hay una sobrina. Y yo me considero guiche, pero no sé hablar. Hablo bien poco y nada de guía. Y me he dado cuenta que yo todavía tengo muchas cosas que solo yo lo sé. Muchas cosas que entregar y que heredar. Sí. Y yo tengo entendido que usted, la nana, es conocida por las tortillas de rescoldo. ¿Cómo imparte usted con sus tortillas? Mi marido se enfermó y yo dije, ya, yo no puedo andar pidiendo. Porque él trabajaba para mí. Entonces ahora se enfermó, tenía que yo cuidar. Vendía en los festivales ambulantes. Qué bueno. Y de ahí empecé pues, con los proyectos. Ya tuve que alguien me ayudó, lo gestioné. 5 años. Pero no estoy desconforme, porque me sirvió. El ñeque que tiene mi mamá, la fuerza, esa mentalidad luchadora de cumplir lo que ella se propone, es una cosa, yo le he dicho, yo me siento muy orgullosa de ella. Sí. ¿De dónde nace esa fuerza? Tal vez de los dos juntos, porque si no, igual no sería los dos, no sería tampoco. Nos vamos a meter ahora de frente a la cocina. ¿Ya? Y vamos a hacer un montón de cositas. ¿Qué vamos a cocinar hoy día? Vamos a empezar a cocinar el estofado de minga, porque se está perdiendo eso. Después vamos a hacer el brazo de lomo. ¿Y a Miquel? ¿Lo conocías? ¿Lo había visto alguna vez? No. ¿No? Lo encontré muy lindo. No, amiga, esas cosas al lado del marido, era hablar cuando estemos solitos, pero eso no va a llegar ni un chachazo. No. Y nosotros compartimos todo. Ah, mire, a mí no me comparta. Mire, aquí están los ingredientes, lo que vamos a usar entonces para la guiso o estofado de minga. Un plato grande, que lleva hartas papas, que lleva de todo en abundancia. Pero todos los trabajos estaban relacionados con la minga, porque llegaban todos los vecinos, los parientes a ayudar y el dueño de casa preparaba la comida. Ese era el pago en el fondo de los trabajadores. Era el pago de los trabajadores. Entonces tenemos carne de vacuno, sí, con hueso, cebollita, cebolla y rábano. Este es el rábano que este es el color que lo diferencia, que está con un pequeño daño. Pero el tamaño, nosotros estamos acostumbrados a ver unos rabanitos pequeños de este porte y este es enorme, un rábano especial, me imagino otra variedad, que sea solamente aquí. Sí. Vamos a empezar a hacer el estofado entonces. La olla está tostita con ajo bien. Y anillo. Bien, ¿cómo va? Esto ya se está guisando a poquito, me está saliendo el olorcito ese al ajo y la carne que me encanta a mí. Bueno, mientras se sigue haciendo el estofado entonces de minga, nosotros nos vamos a la mesa y vamos a hacer otra preparación. Sí, otra preparación. Se llama brazo de lonco. Brazo de lonco. Vamos a ver. El brazo de lonco. ¿Y esa receta de dónde viene? De la bisabuela. De su bisabuela. De origen miñita. Miren. Vamos a hacer la masa. Acá tenemos harina. Es un poquito de levadura. Sí. Oye, usted filía, lo regalaron en alto, parece. Le vamos a colocar la mantequilla. Y esto se va mezclando. Si quiere, yo le voy ayudando con la mano. Ya, gracias. La vamos mezclando. Tiene que quedar riquísimo. Cuanto más huevo tenga, más rico va a quedar. Más rico. Por ahí estará. Coloquémosle el otro. Que no se vea. Usted es la que sabe, usted es la que sabe. Pobreza. Va, un poquito de leche. ¿Qué haré con tratado? Hasta que lo probemos. ¿Quién vamos a ver? ¿A quién? ¿A mí o la masa? No, la masa. ¿Bien o no? Sí, sí. Tenemos la masa ya. Ahora esto se estira. Finito. ¿Esto se estira? Si me gusta, me quedo aquí con usted. Sí. Yo trabajando acá. Este es el ahí está el puro rubar. ¿Y se le va espolvoreando manzana acá sí, mismo? Sí. ¿Sobre? Sí. Ahí. Y ahí. Vamos a llevar al horno. Mire qué lindo el color de la masa, Nata. ¿Ah? Bueno, y aprovechando que estamos aquí, veamos cómo es el estofado.
hasta el minuto son solamente los trocitos de carne con hueso, con el ajo, un poquito de ají de color y el aceite. Se ha estado guisando durante unos 15-20 minutos y ahora vamos a poner las verduras. Está toda mezclada, tenemos la cebolla, la zanahoria, los nabos, o rábano. Lo vamos a dejar ahí que lleva un ratito y después lo vamos a echar una revuelta. Ok. ¿Qué preparación vamos a hacer ahora? Las perritas. Esa preparación. ¿Y estas llevan solamente agua? Sí, esto es una masa mucho más simple, solamente con harina y agua tibia. ¿Y esto es como un postre? Se puede usar de distintas formas, de como postre igual, porque es dulce y como bien suave, livianito. Y se te ha venido amasando ahí toda la mañana. Han hecho trabajar toda la mañana. Amasar. Es la masa de las perritas. Una masa que se usa para hacer una empanada rellena con frutas generalmente. ¿Más delgada? Sí, bien delgadita esa. Ahora le vamos a rellenar para echarlas a cocer. Y vamos a colocar una mezcolanza de las dos cosas para que sea más rica. Vamos a hacer empanadas de ruibarbo y manzana. Sí. Las echamos a cocer en agüita. Pocas veces se ve una masa, una preparación, un postre hecho así, hervido, en agua. Estofado de minga con el nabo chilote. Ahora a la mesa. Ahora a servirse, por favor, este rico estofado de minga. Muchas gracias. A disfrutar de todas las cosas ricas que hicimos durante toda la mañana. Sí. Muy lindo plato. Ha sido una mañana muy linda, la verdad, conocer a Nana, una tremenda mujer, trabajadora, esforzada y con un cariño especial por mantener sus tradiciones y su cultura huilliche. Ya sé que este estofado sea realmente especial. ¡Disfrutando de esta rica cocina chilota! ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Seguimos ruta manteniéndonos en el sector de Huillinco. Son muchas las familias que están abriendo sus hogares a los visitantes, ampliando su casa, su cocina y su mesa para compartir su vida con ellos. Es el caso de Rosalía Loaiza, quien inauguró su fogón hace 4 años. Ella ha querido rescatar las recetas que le enseñó su abuela para mostrar esta gastronomía a los turistas. Además de hospedaje, el fogón de La Chalía ofrece comidas y onces mapuches. ¡Hola! Muy bien, ¿y tú? Bien, igual. Qué bueno. Adelante. Don Pedro, ¿cómo está? Bien, usted. Muy bien, excelente. Adelante. Permiso. Llegamos al fogón de La Chalía. Fogón de La Chalía. Y veo que nos espera con un asadito. Un asadito, sí. Poquito, pero... Uy, menos mal que es poquito. Qué lindo local, Rosalía. Cuéntanos cómo ha sido sacar adelante tu proyecto. Hace 4 años ya que estamos trabajando como formalmente, hicimos con iniciación de actividades, con patente, con todo. Pero nos ha costado harto salir adelante. ¿Y cómo se vive en Chiloé? ¿Se disfruta rico ir acá? ¿Te gusta? Sí, o sea, yo, mi Chiloé es todo. ¿Por qué quieres tanto Chiloé? Porque, bueno, uno por sus tradiciones, su cultura que tenemos acá, nuestra gente, nuestro paisaje, todo lo cultural que tenemos, que es hermoso. Ya, ahora los invito a la cocina, a preparar cositas ricas. Oye, ¿y cómo se llama el plato que vamos a hacer ahora? Estofado de róbalo con repollo y papitas. Ya, esto se limpia, se le saca la cabeza, sí, o algo. La cabeza, sí, la cabeza se acumula. Vamos a cortarlo por la mitad, la piel dura. Esto lo preparan los abuelitos. La abuelita, mi abuelita lo preparaba muy bien. Es un plato acá de la zona. De la zona. Oye, ¿y desde cuándo te gusta la cocina? ¿Por qué iniciaste este negocio de cocinería? ¿Cómo le puede hacer? Cuando uno es niño,
me faltaban siempre las cosas, me crecí muy humilde. Entonces después cuando ya fui creciendo más, pensé en el tema de cocina porque nunca me iba a faltar la comida. Y las comidas por lo general hay que entregarle cariño, o sea, toda clase, toda comida que se haga hay que entregarla hacerla con cariño. Llevar las papas primero, o sea, primero todo la base, un poquito de ajo, ají de color, después la papa, y haciéndose en capa, ¿va? Después de la papa, un poquito del rolo ahumado, más papa y se pone repollo y vamos así haciendo capa por capa para que todo vaya agarrando y impregnándose de los sabores. Ahora, por ejemplo, vamos a poner repollo, ¿eh? Por ejemplo, igual lo podríamos haber cocinado en el paso, ¿eh? Mira cómo llueve. Eso es lo que decía, aquí el tiempo va variando, pero cada media hora. Ahora está granizando, de hecho. Hace un rato lluvia, viento. Mira, qué mejor estar metido en una cocina, calentito y afuera, mucha lluvia, granizo, viento, no hay nada más rico. No. Ahora lo vamos a colocar a cocer. Ahí. Lleva un poquito de agüita, solo un poquito. ¿Cuánto tiempo le damos a eso? A ver, ¿media hora? ¿Media horita? En media hora. Estamos listos. Estamos listos. O sea, pero nos quedan hartas cosas por hacer, así que metámosle chala para comer calentito. Y ahora pasamos a las papas. Algo infaltable acá en Chiloé. Ahora vamos a hacer los ñoquis. Pero que no son cualquier ñoqui, son unos ñoquis especiales. Son unas pelotitas y van igual hervidas como los ñoquis, pero van con chicharrones adentro. Son rellenos con chicharrones. Son rellenos con chicharrones. Y el olor que hay acá es maravilloso, el olor al chantito, al chicharrón, como a tostado. Increíble. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Bien o no? Sí, bien. ¿Sí? Sí. Ahora tenemos que molerlos, picar los chicharroncitos. ¿Es manteca también preparada por usted? Sí, con manteca, sí. Harina para los ñoquis. La masa. Que a usted no le conviene ponerme a picar ahí, porque no, ponerlo así. Uno para acá, uno para acá. Uno para acá. Mírenla, tóquela. ¿No lo vio como lo hice? Sí, así, así, yo la vi, así. Eso, sí. Ve, estoy que no se me vaya una. Le hacemos un hoyito y vamos colocando los chicharrones adentro. Sí, para que no se nos abra. Se cierra. Sí. ¿Quedan así redondo? Queda redondo. Se puede hacer con salmón relleno, se puede hacer con pino de carne. Le vamos a poner aquí al lado suyo porque los vamos a empezar a cocinar. A cocinar. Mira ahí, de a poquito. Coloca una ahora. A ver, de a poquito. Eso. Otra. ¿Y por qué se ponen tan de a poquito? No, porque para que no se nos enfríe el agua, porque si no se nos enfría. Ah, tienes que estar siempre hirviendo el agua, dando temperatura. Si no se enfría el agua. Hacemos todo un masacote y no nos sale nada bueno. Okay. Para que nos quede para dos puntitos. Ya uno los deja hasta que suban y ahí están listos. Ahí están listos. Ahora vamos a poner la tapa que hierva. En el hervor y para afuera. Ya paró de llover y brilla el sol acá en Huillinco. Nosotros ya tenemos todo listo para pasar a la mesa. Ahora, a comer. A degustar de lo que hicimos. De todas estas cosas ricas que estuvimos haciendo. Junto con el, acá con el joven. Vamos a partir, yo quiero probar este rolo ahumado. Si no sé que tiene una cara buenísima. Aquí está, pero de todas maneras. Buen pescado, está bien ahumadito, le da sabor a la papa y al repollo. Muy rico, está bien ahumado. Sí, según cómo lo ahumen las personas. Sí, se mezclan súper bien los sabores, el del repollo con el pescadito, la papa. Desde el fogón La Chalía, recomiendo Chile.
¡Salud! ¡Dale! ¡Eso ahí! ¡Eso es la copa! Nos alejamos ahora de Huillinco y tomamos la ruta a Rilán. A 7 kilómetros de Alcahue, en el humedal Putemu, se ubica el restaurante Rucalaf, que significa Hogar Alegre en Mapudungún. Este proyecto es llevado adelante por dos hermanos, Claudio y Cristian Monge. El primero, chef, y el segundo, arquitecto. Ellos han desarrollado un concepto de cocina tradicional chilota más elaborada, aplicándole las técnicas de la cocina internacional. Esto se ve interesante. Vamos a degustar y aprender algo nuevo. ¡Mire qué lindo! Así es, un año de trabajo. Vamos a la cocina. Vamos, derecho a la cocina. Aquí estamos. La cocina. Hola, ¿qué tal? Mi hermano Cristian. Mucho gusto, Miguel. Hola. Mi novia, Dayana. ¿Cómo estás? Qué bueno, hola. Sí, hola. ¿Cómo llegan aquí a este lugar a trabajar en hermano? Iniciar este proyecto, esta cocina. Tuvimos una carencia de que nos separamos muy pronto, quizás. Y cuando fuimos mayor, decidimos recorrer Sudamérica por la combi. Y ahí, estar muy poco juntos, pasamos a estar 24 horas al día pegados. Y volvimos como a compartir nuevas experiencias. Y de hecho ahí como que nos hicimos más amigos, porque más que hermanos, creo que somos amigos porque hacemos muchas cosas juntos. Por favor. Muchas gracias, nos vamos a poner a cocinar de inmediato. Exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es la versión, nuevamente una versión de la antigua cazuela chilota con chorigas ahumadas y repollo. Y vamos a dejar de lado las verduras, realmente lo vamos a hacer con crema, papas, chorigas. Se puede encontrar como masas, como panes, como... Aquí tenemos que sofreír el repollo. Sí, si queréis vuelvo allá. Bueno. O sea, este repollo se saltea solamente con mantequilla. Exactamente. ¿Se usa harto el repollo en Chiloé? En todos los huertos suele haber repollo que crece como dos veces al año, me imagino. Y bastante, la gente lo tiende a regalar porque es mucha la abundancia. Un repollito en juliana, bien fina, que se va a saltear hasta que quede crocante, bien hecho. Nos divertimos harto acá en la cocina, son bien divertidos, siempre hay harta risa en la cocina. Se disfruta como harto, harto laboral, sí. Acá el repollo ya está listo, ¿no es cierto? Exactamente. Un tonito y está, se ve bastante cocido, ¿no? Sí, está impecable ya. ¿Lleva algo más? Vino blanco, lo apagamos. Y vamos agregando un poco de papa. No mucho porque, para que nos dé la consistencia. Es un poquito de ajo chilote, es una pasta de ajo. Ajo chilote molido en aceite. Un poco de leche, tú me dices. Más. Y la crema. Bien chacho. Ahora, a falta de condimentos y cosas así, nosotros tenemos la cholga ahumada, seca. Y te invito a que le pongas una cucharada. Vamos a poner un poco. ¿Con aceite o sin aceite? Yo creo que sin aceite. Sin aceite. ¿Por ahí? Sí. Listo. Y eso nos va a dar un saborcito. Fino. Ya. Te invito a probar. Vamos a probar. ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué buena! Este lo vamos sorprendiendo desde el inicio, ¿ah? Sal, ¿no? Está muy rica, ¿verdad? Una crema... Dentro de todo suave, solamente en base a papa y repollo, y el sabor que le dan estas cholgas ahumadas es alucinante. La chochoca rellena. Chochoca rellena. Este plato yo creo que no es típico de acá también, de este restaurante, porque siendo un producto muy tradicional, que usualmente se rellena con chicharrones, de cerdo lógicamente, la hemos variado para rellenarla con mariscos. Chorito es algo típico de acá y navajuelas también. Los camarones los importamos desde un mercado y aquí tenemos una pseudo pinza de cangrejo que la utilizamos para decorar la idea. Que también es un producto local. Cangrejo voy a sacar la mantequilla. Esta chochoca es un plato tradicional chilote que es simple en el fondo, una masa de chapaleles. Sí, de chapaleles justamente, que es harina con papa molida. Y se puede rellenar con lo que ustedes tengan a la mano, como dijo Claudio, con lo que tengan en el refri. La cebollita.
poca cebolla, ¿no es cierto? Presiona un poco para que le dé el gusto. Un poco de ajo. Un par de camarones. Todo tiene una precocción, todos los mariscos están con está un vaporcito. Justamente. Ahí está. Un poco de crema para refinar solamente. El cholito debajo. Y los que son más atractivos para la gente puede ser arriba. ¿Qué es eso? ¿Esta masa? Esta es una masa de chapalele, como la masa de la chochoca. Y con mantequilla la rostizamos. Nuestra vida, como no ha sido el Chiloé todo el tiempo, hemos cortado muchas relaciones y la gente que conocemos ahora, que son nuestros amigos, son personas que han venido primero como clientes, que han seguido viniendo y nos hemos hecho amigos de ellos. Oye, hermoso el color que está tomando. Mira, crocante por afuera, doradito, y adentro me imagino que la suavidad del chapalete. Debe estar listo, ¿no? Sí. Chapalete bañado en mermelada de mosqueta. Y con estas recetas de lujo, pero también muy locales, nos sentamos a la mesa para disfrutar y compartir con estos hermanos y su equipo. Todos jóvenes que realmente sienten pasión por Chiloé y por su gastronomía. Esta es la posibilidad que nos diste tú de sentarnos a la mesa y compartir nuestras preparaciones, cuatro simplísimos. Ojalá que vuelvas en algún momento a trabajar con nosotros o a disfrutar de esta hermosa isla, Chiloé. Desde Putemu nos trasladamos hacia Cucao, siempre dentro de la comuna de Chonchi. Vamos a seguir aprendiendo sobre la gastronomía mapuche huilliche, esta vez de la mano de una cocinera que lleva la tradición en la sangre. Pero además, ella inventa sus propias recetas, con resultados sorprendentes. Tengo mucha curiosidad por probar estas preparaciones. ¡Hola, Marela! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Igual, gusto de tenerlo acá en mi casa. Igualmente, bienvenido. Qué bueno verlo. Estamos acá en el sector de Quilque, donde tengo mi emprendimiento, que es mi local que tengo para atender a los turistas. Un bonito local, porque sí. Se ve precioso. Este es un restaurante. Este es un restaurante. Sí, estoy muerto sí. De frío en este minuto. Está lloviendo afuera y veo a Morelia que está así, simplemente con una polerita, claro. Y el delantal y como nueva. Claro, porque uno aquí cocinando en mi cocina no tengo frío. Yo pensé porque no tenía casa. La casa donde yo estaba era de mi cuñado. Y fui a hablar con el guardaparque del Parque Nacional a ver si me dejaba vender ahí un espacio en el parque. Empecé a preparar mis cosas. ¿Y qué llevaba ahí al parque? Llevaba las empanadas de horno, las papas rellenas, los cúgenes. Entonces estábamos todo el día allá en el Parque Nacional con mis dos niñitas. Ellas eran chiquititas, ella tenía un añito y medio. ¿Y de qué vamos a hacer hoy día, Morelia? Vamos a preparar papas rellenas de macha con queso y también vamos a cocinar cujen de cochayuy. Eso para es bien especial. Yo el cochayuy lo he visto en muchas versiones, pero dulce en un cujen, jamás. Así que eso va a ser una sorpresa sí, para nosotros. Vamos a hacer el cochayuy curantiao. Ahora vamos con Morelia a buscar algunos productos a su huerto. Yo nací en un campo donde también mi mamá hacía estas cosas, hacía las huertas, crecía chancho, tenía gallina. Tenía todo, entonces uno se abastecía de esas cosas. Íbamos al mar con mi papá, al lucha, al cochayuyo, que él nos enseñó a trabajar esto. Para mí tengo unos papás maravillosos, que me hayan crecido así. Una lechuga recién sacada del huerto, crocante, turgente, así que esta la vamos a usar para los turistas que sí, nos vienen a ver ahora. Sí, esta es cebolla de pito grueso, le llaman acá. Cebolla de pito sí. Grueso, tiene como el aroma al cebollín un poquito más suave. Trabajando. ¿Ah, sí? El cocinero. ¿Quién está preparando ahí? Salmón al horno. Un salmón al horno para los turistas que vienen un rato más. Oye, esto es un lujo. Es la cantidad de machas para nosotros ver una olla así llena de machas. Una maravilla. Yo no me aguanto. Vamos a probar una machita. Miren qué
belleza, el tamaño de la lengua bien rojita, está hecha. Maravilloso. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Ha sido un camino difícil? Gracias a Dios voy cumpliendo mi sueño. Lo primero era tener mi casa y la tengo. Darle un bienestar a mi familia. Sí, ahora mi esposo trabaja conmigo. O sea, uno de los objetivos tuyos de también emprender era como sacar a tu esposo de ese trabajo tan sacrificado que tenía. Claro. De esa manera. Cuando mi esposo se iba a trabajar, a veces salía a las 12 de la noche de acá y llegaba a las 5 de la mañana. Y mi hija me decía, ojalá mi papá algún día tuviera otro trabajo, mamá. Ya no trabaja en salmonera, solo se dedica a trabajar acá conmigo. ¿Contento con lo logrado? Sí, contento. ¿Y para usted, su señora, qué significa? Todo. ¿Sí? Sí. Eso es lo que tenemos acá, es la olla asentadita, sí. ¿No es cierto? Con el aceite, el ajito, el ají de color, y ahora lo que va, la macha. La macha. La macha cortada, picada. Sí. Y ahora le ponemos la cebolla. Sí. Son como 6 cebollas. Sí. ¿Qué tenemos aquí? El cochayuyo curanqueado para el cujen de cochayuyo. Y esto sí que me lo tenés que explicar bien, porque es algo que a mí no suena ni pinta, la verdad. Incluso no le tengo mucha fe a este plato yo. El cochayuyo curanqueado es el cochayuyo que tostamos en el fuego. Lo vamos a buscar a la playa así crudo. Y después acá llegamos, hacemos un fuego afuera. Y vamos tostando el cochayuyo, pasándolo en el fuego. Queda exquisito. Bueno, rico. ¿Y de dónde sale esto? ¿Una cosa que se le ocurrió a usted? ¿Lo una inventó? Cosa que se me ocurrió. ¿Una herencia? No, una cosa que se me ocurrió a mí. Ver a ver cómo queda el cochayuyo, hacerlo dulce. El dulce. Se hace a partir de agua fría. ¿Y se le da una cocción de cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo? Cuando hierve y será una media hora. ¿Media hora? Sí. Y en el caso del kuchen, ¿es una masa de qué tipo? ¿Cómo la haces? Con harina, huevo, margarina. ¿Qué estás ayudando? ¿Va? ¿Ya? ¿Azúcar? Sí, media taza. ¿Mantequilla? Margarina. Y una vez que está así como arena, se le agregan los huevos, sí, ¿no es cierto? Pero yo creo que va a ser uno. ¿Un huevito más? Sí, probando con uno primero. Huevo. Y ese ya, una vez amasado, directo a la... Almuerzo. Ya llegaron los turistas que habían reservado mesa para el almuerzo. Así que me va a tocar ayudar. Voy a hacer de garzón y tomar el pedido. Tres. Ya, gracias. Estamos trabajando para ustedes. ¿Un jugo? Sí, un jugo, entonces. Vamos a averiguarte con tiempo que haya. Listo. Ya tenemos atendidos a los clientes. Ahora continuamos con el pino de machas para las papas rellenas. María, tenemos que terminarlo. Cebolla de pito grueso. Cebollita, ya esta no se le da cocción, se deja así tal cual. Así, tal cual. ¿Cierto? Sí. Y el perejil. Y esto, un poquito de perejil. La papa bien cocida, molida, con harina, sí, sal. Y sal. Nada más, con eso se hace la masa. Sí. ¿Por ahí? Sí, ahí. ¡Qué rico! Esta me comió chancha, con sí, mucha cosa. Sí. A ver, vamos a ver. Muy llena está. Muy llenita está. No era tan fácil como parecía. A ver, ¿bien o no? Sí, está bien. ¿Está bien? Muy linda. Buena, 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 buena maestra. Esto se ve maravilloso. Y ahora sí que viene la receta estrella de Morelia. Voy a preparar el kuchen de cochayuyo. Hemos agregado unas cascaritas de naranja.
un poquito de aguardiente. Ya me gustó. Ya me gustó. Al fuego. Tomate, el aroma no se siente ese olor fuerte de cochayudo de mar. En este minuto predomina, yo creo que la canela y la naranja. Bueno, acá tenemos simplemente la masa horneada, ya está fría, y la vamos a poner en el cochayudo, ¿no es cierto? En caliente. Sí. Sin sacar la naranja ni nada. Listo. Acá tenemos la leche y le vamos a poner una mezcla de cacao con maicena y leche. ¿Sí? Esto es más pesado. ¿Todo? ¿Y esto va arriba? Sí. O sea, si ya encontraba raro un cujín de cochayuyo, sí. Más raro todavía, con chocolates. Quedamos en suspenso hasta que llegue la hora del postre. Ya tenemos listas todas las preparaciones. Vamos a sentarnos con la familia a probar estas maravillas. ¡Salud! Esto es lo primero, antes de empezar, para celebrar esta tarde tan entretenida y llena de cosas ricas. ¡Salud! Salud. Muchas gracias. Sería capaz de quedarme sentado en esta mesa para siempre. ¡Qué malo, papá! Hemos hecho muchas recetas ricas hoy día, pero ¿cuál es la receta para llegar al éxito, a llegar a ser feliz como eres tú hoy en día? No sé, yo siempre he sido feliz con todo lo que tengo, mi familia, todo. Mucho trabajo, mucha fuerza. Sí, sí, y soy feliz con todas las cosas que hago. Yo amo el trabajo que tengo. Ya, y ahora esto es lo que yo realmente quería probar para salir de la incógnita. Quiero probar el kuchen de cochayuyo. Está empezando a creer, Marelo. Ahora, el sabor del cochayuyo se va, no se siente, pero sí le otorga esa textura, quizá esa densidad en la boca que lo hace tan rico. Y está muy bueno. ¡Junto a Tradiciones, Morelia! ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! ¡Salud! Dejamos Cucao y las creaciones de Morelia para tomar rumbo hacia el antiguo pueblo de Tenaún, en la comuna de Dalcahue. Además de su iglesia, que es patrimonio de la humanidad, Tenaún es conocido por su tradición de navegantes y constructores de embarcaciones. Allí nos encontraremos con Juan Carlos Muñoz, quien junto a su hermano trabajan construyendo botes y lanchas, oficio que aprendieron desde niños y que acá en Tenaún tiene el nombre de Maestro de Ribera. Te invito a dar una vueltecita en la lancha de mi hermano, para que disfruten el paisaje desde a medio, viendo el pueblito de Tenaún. Me parece, los chilenos, pero en el mar ahora. Eso, en el mar. Vamos. Sí. ¿Cómo estás? Bien, señor. Mucho gusto, hermano Juan Carlos. Sí, Patricio. Mire, ¿y este botecito? Esta lanchita la construí yo. Salir a dar unas vueltas. Para salir a pasear. ¿Y esta la construyó usted? La construí yo, sí, soy Maestro Ribera. Maestro Ribera. ¿Cuánto tiempo siendo Maestro Ribera? Como 15 años más o menos. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer una lancha? Yo aprendí así, trabajando primero como todo desde abajo, como de ayudante, hasta llegar a mejorarse, tratar siempre de mejorarse. De chico, siempre una de las cosas que siempre me hubiese gustado hacer es manejar una lancha con un timón como este. ¿Se puede tratar o no? Sí, patudamente me va a acercar a esta lancha. Ahora sí. Con el aire del mar y la emoción de cumplir este sueño, se me abrió el apetito. Nos vamos ahora a Tenaún Alto, sector de Los Molinos, donde Juan Carlos y su esposa Mabel tienen su hospedaje. Va a estar entretenido, porque vamos a cocinar en familia el plato más emblemático de la isla. Hola, Mabel. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias.
gusto de tenerlo acá. Muchas gracias. Qué lindo lugar, precioso, esa vista tremenda que tienen aquí. Es un lugar privilegiado lo que tenemos. Y la gente que viene, por eso viene, porque le gusta el lugar, aprecia el lugar. Es difícil encontrar una vista así. ¿Y cómo empiezan con este proyecto? ¿Por qué se les ocurre poner en este espacio, que es su casa, un hospedaje y recibir gente? Nos gusta recibir a otras personas y que se sientan acogidos aquí como familia. Sentirse cómodo y disfrutar de lo que hay. Como sentirse en casa. Con ese calorcito de la casa. Yo no me puedo ir de Chiloé sin probar una de las preparaciones más tradicionales y que todos nosotros seguramente hemos escuchado, que es el curanto. Yo sé que Mabel y Juan Carlos lo hacen muy bien. Vamos a comenzar con el rallado de papa. ¿Nos vamos de frente? De frente a rallar las papas. Ahora la idea es filtrar todo esto. ¿Ven ese agua que ahí, eso que bota la papa? Ese es el chuño, que eso es lo que queremos sacar ahora. Eso es lo que queremos sacar. ¿De a poquito? ¿Otro poquito? ¿Por ahí? Y este es un paño que tú tenías especialmente para esto. Para eso. Tú lo compraste y lo guardaste solamente para hacer este trabajo. Para eso. Queda blanca, ¿no? Lo que se oxida es el chuño. Milcao, entonces. Sí. Ahora le vamos a poner la papa cocida. ¿Y en proporciones más cuánto es? Esto tiene que ser más. Como tres cuartas partes, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Empezar a amasar? Un milcao relleno. Y vamos a empezar con el chapalele, que es otra masa que usa papa y harina, pero la diferencia es que en este caso la papa es cocida. Solamente papa cocida. Uh-huh. Y vamos mezclando. Y acá de nuevo me interesan las proporciones. ¿Cómo es la proporción de harina con la papa? Es como 50 y 50 en proporción. ¿Te ayudo a pasar? Sí, vamos a poner un poquito de grasa. Ah, y que no le falte la grasita. Ahora los invito a encender el fuego. Estamos avanzadito acá y vamos a ir a prender el fuego. ¿Sí? ¿Para lo invito? ¿Por qué? Vamos. Bien. Hijo. ¿Cómo anda, compadre? Campeón. Hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí. ¿Van a ayudar al papá? Sí. ¿A hacer un curantito? Vamos a hacer. ¿Qué tal le queda? ¿Bueno? Sí, bueno. Vamos a encender. A ver si enciende esto. A ver si enciende, dice. Tiene que haber hecho cuánto ya. Sí. ¿Cierto? Van hartos. Mientras calientan las piedras, lo invito a terminar de lavar los mariscos. Eso. La solguita. Vamos. Vamos allá. Aprendió. ¿Te gusta? Sí. ¿Más que un asado? Más o menos. Los dos son buenos. Sí. Y ahora, sopaipilla. Sopaipilla y pebre, sí. Vamos. A la cocina. Oye, esta es la sopaipilla clásica del sur y del Chiloé en realidad. ¿Cómo se hace esta masa? Es harina, huevo, un poquito de manteca y un poquito y agua y sal y levadura. Y nada más. Nada más. Y se deja fermentar un poquito y después se fríe. ¿Y esta ya está lista para freír? Esta está lista para freír. ¿Te voy ayudando? Ya. ¿Cómo es la mujer chilota, Mabel? Es cariñosa, amable y bien trabajadora. Sí. Y acá en Chilo hay que hacerle a todo. En la cocina, afuera, en todo. Bueno, y ahora un infaltable para acompañar la sopaipilla, un pebrecito, el típico, el tradicional chileno, tomate picado. Le vamos a poner un poco de cebollita. Buen moñito cilantro, le ponemos ajito.
poquito de merquén. ¿Quién? Eso da la diferencia, ¿no es cierto? Le hace gustito ahumado. Qué rico. Y un poco de acidez, en este caso, limón. Vamos a hacer acá. Mira cómo quedan estas sopaipillas, porque la diferencia es que le pone huevo y hace que quede como una cavidad. Y este con mucho cariño se lo va a dar a Mabel. Y la otra mitad nos la sirvió para que hagamos un saludo con sopaipilla y pere. ¡Salud! ¡Qué simple y qué rico! Un perecito con sopaipilla. Hola. Vamos a retirar el resto de leña para que comencemos a tapar. Para colocar todos los productos. ¿Cómo va a quedar esto? ya demostramos que somos buen equipo, ¿no? Ahora lo que hizo Juan Carlos fue distribuir las piedras, quedan algunas brasas abajo y quedan las piedras muy bien distribuidas sobre esto, sí, ¿cierto? Sobre el hoyo. Y aquí lo primero que vamos a echar son los mariscos. Los mariscos primero. ¿Cierto? Las conchas, que son lo que más resisten al fuego, el calor. Sí. Todo adentro. Es un hoyo, piedra, fuego y los mariscos arriba, las carnes, impresionan. Te inviten de nuevo. Novedoso. Sí. Me imagino, nunca lo he probado tampoco el curanto, así que debe estar rico. ¿Y este para cuántas personas alcanza? Aquí para 20 personas. Para 20 personas. Sí. Pero 20 personas bien alimentadas. Bien alimentadas. Plásticos para que absorban los vapores, para que tenga más temperatura. Lo que se concentren ahí los vapores no se escapen. Y ahora se deja tranquilito que trabaje solo para nosotros y esperamos 45 minutos. Vamos a empezar a destapar lo que tapamos hace un rato. Empezar a sacar. Yo no ando buscando. No, qué lindo, qué precioso. Mira, Mael, ¿cómo estamos? ¿Cómo hace esto? Unos 45 minutos y está todo absolutamente cocido, listo ya para servir. Se van sacando las cosas por separado. Las papas en un lugar, las carnes en otro, después los mariscos. Y se ponen en la mesa y se van haciendo los platos. Los invito a servirse, aprovechar que está calentito. Y a comer, a disfrutar este rico curanto. Permiso. Ya, lo agarra el tiro. Sírvete el macaco. Salud. ¡Ten a un alto! ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Para agradecer y homenajear esta linda zona, les voy a cocinar una crema de papas con queso tres leches, machas y róbalo a la plancha. Bueno, lo que tenemos acá simplemente es aceite de oliva. Tenemos que esperar que estén bien calientes. Las machas son de cocción sumamente rápida, entonces las vamos a pasar solamente una salteadita y van a estar listas. Vamos a poner un brunoise muy pequeñito de pimiento rojo. Lo vamos a saltear rápidamente. Yo quiero que quede todavía crujiente, que tenga la textura. Un poco de zapallo. El fruto de mi tierra que en nuestra paz. De inmediato las machas. Como les decía, es una cocción muy pero muy corta. Por el valle central, por el mar de mi abuelo. Un poco de sal. Su lancha ganó su pan. Y apagamos. Recomiendo Chile de norte a sur, sabor y saber. Tenemos la crema de papa, simplemente hasta el minuto. Papa, un poco de puerro, bien cocido y procesado. Queda sumamente suave, pueden ver aquí la textura. Pero lo vamos a poner un poquito más cremoso con un poco de leche. Le vamos a poner, para darle un sabor un poquito más de sur, de campo, un poco de queso de oveja, queso tres leches, mira. Vamos a ponerle...
y esto le va a otorgar un poco más de grasa, lo que va a hacer que quede mucho más sabroso. Mientras se termina la crema de papa, vamos a poner un poco de aceite en el sartén y vamos a sellar los pedazos de róbalo. Tenemos acá 4 trozos de róbalo, los vamos a poner en el sartén. Bueno, tenemos los 4 trozos de róbalo para nuestro plato. Les vamos a poner un poquito de sal y se van a hacer de inmediato. El róbalo inicialmente es de una carne de aspecto grisáceo. Después de la cocción se pone blanquito, una carne muy rica. Por mientras vamos a ver la crema de papa. Tiene un olor maravilloso, ese olor a queso, entre oveja, vaca, cabra, la papa, el puerro. Realmente bueno. Tenemos el róbalo doradito, tenemos la crema de papa con quesos de leche lista, las machas salteadas, así que estamos listos para montar nuestro plato. Estamos poniendo la crema de papa con queso tres leches, va a ser la base del plato, con eso está bien. Tiene bastante materia grasa, así que no demasiada. Vamos a poner el salteado de machas. Y unos trozos de róbalo a la plancha. Para terminar, un poco más de verdura. Un plato dedicado con mucho aprecio a toda la gente de la isla de Chiloé. Yo, Miquel Zulueta, recomiendo Chile.